Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien, entonces? Sí, sí, profesora. Sí, se escucha bien. Bueno, bárbaro. A ver, quiero ver cuántos somos, a ver si me parece que... No sé si está entrando todavía gente. Bueno, 5 minutitos esperamos. Les quiero comentar la comisión 2, ¿no? Porque recordemos que aquí tenemos gente de la comisión 2 y gente de la comisión 3, ¿verdad? Entonces, los de la comisión 2 ya tienen en el campus una guía de estudio que corresponde a la unidad de esta de juez. Esa misma guía de estudio, que está en el campus de la 2, yo lo voy a subir ahora para los alumnos de la 3. Así, ambos grupos tienen esta guía de estudio, que hago siempre yo cuando termino una unidad, para que con esta serie de preguntas ustedes abarquen toda la unidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso independientemente de cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer por correo o por este grupo de WhatsApp que tenemos. Yo lo voy a subir a la comisión 3, esta guía, recién el lunes. ¿Sí? Porque yo mucho trabajo de cómo transportar los datos de un campus a otro no lo sé. Entonces tengo que pedir siempre asistencia de algunos chicos que me dan una mano, pero esto va a ser entonces recién el día lunes. ¿Sí? Bueno, independientemente de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda con respecto a algún tema de los que hayan visto? No importa si, repito, si el tema lo di yo o no lo di yo. Profe, yo tengo una consulta. ¿Lucas? Sí. Dale. En la clase pasada habíamos visto la recusación y la excusación, ¿no? Sí, así es. Yo quería saber qué pasa en los tribunales más jerárquicos, tanto de provincia como de nación, si hay alguna causal de estas. Por ejemplo, si uno es amigo de un juez de Corte de Suprema de la Nación o de Suprema Corte de la provincia. Bueno, la respuesta es la siguiente. Ya dijimos que la forma de recusar sin expresión de causa no es una herramienta que se pueda utilizar para los tribunales superiores. Solamente es una herramienta que se puede utilizar para los jueces de primera instancia. ¿Sí? Mientras que si la recusación es con expresión de causa, es decir, si existe alguna de las causales del 17, la recusación procede contra cualquier juez de cualquier instancia, de cualquier jerarquía. Porque acá estamos hablando de que verdaderamente existe una causal que compromete a la imparcialidad. Y esa imparcialidad puede estar comprometida respecto a cualquier juez. No hay que ser juez de primera instancia solamente, para cualquiera. En cuyo caso, esos tribunales que generalmente son colegiados, ¿sí?, se integran con otros jueces de otras instancias, ¿no? Por ejemplo, si es un juez de la Suprema Corte, de la Corte, de la Suprema de la provincia, se integran o con jueces de Cámara, ¿sí? Los jueces de Cámara. Juez de Cámara vendría a reemplazar a uno de estos ministros. Sí, solamente para la cuestión esa donde están apartados, ¿no es cierto? Bien, bien. Solamente respecto de esa cuestión donde están apartados. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque no existe la misma jerarquía de tribunal que los miembros de una corte o de un miembro de una Suprema Corte. Claro. O sea, no lo podría integrar con un juez de la misma jerarquía, porque no la hay, porque son los tribunales más altos.
¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recuerden ustedes que entonces la clase pasada vimos un poco cómo, de qué se trataba la figura del juez. También comentamos que hay más de una concepción de jueces acerca de cuál es su rol dentro de un proceso. Hay para quienes ese rol es un poco más activo, ¿no? Es un poco más protagónico, que eran aquellos que se enrolaban dentro de la figura del activismo judicial, y hay para otra vertiente o otra corriente de pensamiento procesal, para quienes el juez es un poco el director del proceso y que su función es la de velar porque se cumplan las garantías del proceso y, digamos, está un poco limitado o sometido a la actividad de las partes, en cuyo caso esta postura se la conocía con el nombre de garantismo judicial. Después de ver un poco esto, hablamos también de cómo son elegidos los jueces, ¿sí? Tanto los jueces que pertenecen a la justicia federal como los jueces ordinarios o provinciales. Y comentamos que respecto de la elección de los jueces, teníamos que hacer una diferenciación entre el método de elección clásico, es decir, de siempre, desde la instaurado por la Constitución del 53, de aquella forma de elección de los jueces nacido a partir de la reforma del 94. ¿Recuerdan? ¿Sí? Dijimos que a pesar de que la Constitución sufrió una reforma en el 94, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires continuaban siendo elegidos de la misma manera. Es decir, aquí no intervenía el Consejo de la Magistratura que nace con la reforma del 94. ¿Se acuerdan que dijimos, hablamos de todo esto? ¿Sí? A continuación, hablamos de las incompatibilidades y de las garantías. O sea, comentamos cuáles son las garantías que detentaban los jueces una vez que son elegidos jueces y una vez que ejercen esas funciones. Hablamos de la inamovibilidad, hablamos de la irreductibilidad de los sueldos, pero también dijimos que a la par de tener estas garantías, tenía una serie de restricciones, prohibiciones o incompatibilidades, es decir, cosas que los jueces no podían hacer mientras ejercen la función de jueces. Y allí hablamos de la prohibición de realizar proselitismo político, y allí dijimos que no pueden ejercer el comercio, y allí dijimos que no pueden ejercer la profesión de abogado. Bueno, hablamos de las incompatibilidades y de estas garantías. Finalmente, hicimos mucha hincapié en la importancia del rol del juez como tercero imparcial dentro del proceso, y en ese carácter de tercero imparcial dijimos que esa imparcialidad que deben tener los jueces al momento de participar o de intervenir en un proceso, había varias herramientas o varias instituciones que el legislador ha creado para garantizar esa imparcialidad. Y dijimos, comentamos que esta herramienta pueden ser a veces utilizadas por las partes y a veces utilizadas por el propio juez, quien se aparta o se inhibe cuando se da cuenta que no va a ser imparcial. Entonces hablamos de la recusación y hablamos de la excusación. Hablamos de que la recusación puede ser con expresión o sin expresión de causa, ¿sí? Y hablamos de qué entendíamos por la excusación y qué consecuencia tenía para que el juez que no se excusase. ¿Esto quedó claro entonces? ¿Seguros? Bueno, ahora vamos a ver cómo son destituidos los jueces. ¿Sí? Acá
también, al igual que la elección, tenemos que hacer una diferenciación entre la forma de removerlo a los jueces anterior a la reforma del 94 y posterior a la reforma del 94. Y también tenemos que hacer una diferenciación entre estamos hablando de la remoción de los jueces de la Corte o de la Suprema Corte, es decir, tanto si hablo de nación como de provincia, o si estoy hablando de la remoción de los jueces inferiores. ¿Sí? Muy bien. Para entender cómo se remueven los jueces, yo me tengo que leer el artículo 53 de la Constitución de la Nación. El artículo 53 habla de la Cámara de Diputados. Porque el artículo 53 habla de una de las funciones que tiene la Cámara de Diputados, que es la de ser la Cámara acusadora frente a la otra Cámara, que es la Cámara de Senadores, en el caso de la existencia del juicio político. Entonces, el artículo 53 dice que le corresponde a la Cámara de Diputados acusar, ¿sí?, en los términos del juicio político, y la acusación la va a formular a la otra Cámara, que es la Cámara de Senadores. ¿Sí? La acusación que formule la Cámara de Diputados, en el caso del juicio político, será o por mal desempeño en la función, o por delito en el ejercicio de su función, o por delitos comunes. Entonces, el artículo 53 dice que la Cámara de Diputados podrá acusar frente a la Cámara de Senadores en los términos del juicio político, en el caso de mal desempeño, en el caso de delitos, en el ejercicio de sus funciones o en el caso de delitos comunes. Entonces, este artículo 53, que habla de la acusación que hará la Cámara de Diputados, recordemos que es un mecanismo que no solamente era establecido para remover a los jueces, sino también era un procedimiento para remover al presidente, para remover a un ministro, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa el juicio político en el caso de un juez, ¿sí? Muy bien. Este procedimiento que implica que para que la Cámara de Diputados pueda acusar frente a la de senadores necesite las dos terceras partes del voto de sus miembros, este juicio que se realiza, repito, con la participación de ambas cámaras, en la que una cámara será la acusadora y la otra cámara será la que juzgue, que sería la Cámara de Diputados, este procedimiento para remover a los jueces es un procedimiento que después de la reforma del 94 solamente ha quedado reservado para jueces de la Corte Suprema de Justicia, si hablamos de jueces federales, o para jueces de la Suprema Corte de Justicia, si hablamos de los jueces del más alto tribunal de la provincia. Repito, el juicio político, que antes era un procedimiento utilizado para la remoción de cualquier juez, hoy, después de la reforma del 94, solamente ha quedado reservado para los ministros de la Corte Suprema de Justicia o de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Por qué? Porque con la reforma del 94 se ha introducido otra figura, ¿sí? Como ya dijimos, ya crea el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Pero también trae otra figura que se llama
jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? El jurado de enjuiciamiento aparece en el artículo 115 de la Constitución y es un producto de la reforma del 94. En la provincia de Buenos Aires se lo conoce con el nombre de jury de enjuiciamiento. Ustedes habrán escuchado más de una vez, lo sometieron a un jury. Es lo mismo, es jury o jurado de enjuiciamiento, es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Este jurado de enjuiciamiento, del que habla el artículo 315, entonces, ha quedado reservado para jueces inferiores, es decir, para jueces de cámara y para jueces de primera instancia. ¿Sí? Las causales por las cuales los jueces pueden ser sometidos a un jury son las mismas del 53, es decir, mal desempeño de sus funciones, delitos en la ejercicio de sus funciones o delitos comunes. Ahora vamos a explicarle brevemente qué quiere decir estos tres causales. ¿Sí? Muy bien. Este jurado de enjuiciamiento, entonces, creado, repito, por la reforma del 94, tiene sus leyes que han regulado su funcionamiento y su composición. Las leyes son la 24.937 y su modificatoria, que es la 26.080. Repito, la 24.937 y su modificatoria, que es la 26.080, que establece que este jury está compuesto por siete miembros, dos legisladores pertenecientes a la Cámara de Diputados, dos legisladores pertenecientes a la Cámara de Senadores, dos miembros del Poder Judicial y un abogado de la matrícula. Entonces tiene siete miembros. ¿Sí? Muy bien. Este jury, funciona en la sede del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura no solamente es un organismo que entra en funcionamiento para la elección, sino que también tiene su importancia y su papel cuando hablamos de la destitución. ¿Sí? Porque así como dijimos que en el juicio político es la Cámara de Diputados la que recibe la denuncia para luego acusar frente a la Cámara de Senadores, en el caso de realizar una destitución de un juez de instancia inferior, el que recibe la denuncia es el Consejo de la Magistratura. Y una vez que el Consejo de la Magistratura recibe una denuncia, denuncia que puede formular cualquier ciudadano, cualquier persona, es el Consejo quien analiza si es viable o no promover un jurado de enjuiciamiento, un jury. ¿Sí? Con lo cual quiero decir que el Consejo no solamente tiene una tarea importante en la elección o selección de los jueces, sino también en su destitución. A pesar de que ese juicio, porque es una especie de juicio, se realiza en el jury de enjuiciamiento o es realizado por el jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ok, muy bien. Yo le dije a ustedes que tanto en el juicio político como en el jurado de enjuiciamiento, básicamente el artículo 53 de la Constitución habla de tres causales: o mal desempeño en sus funciones, o delitos en el cumplimiento de su cargo, o bien delitos comunes. Cuando la ley habla de mal desempeño, bueno, es una causal bastante genérica, indeterminada, pudiendo ser mal desempeño muchas conductas, digamos. La propia Corte ha dicho que se entiende por mal desempeño actos graves, miren cómo las definió, son actos graves de inconducta que afecten seriamente el ejercicio de la función. Repito, dijo la Corte
las definió como actos graves de inconducta que afectan seriamente el ejercicio de la función. Y en este sentido, mal desempeño puede ser, por ejemplo, una extrema morosidad en la que puede incurrir un juez, o sea, si es muy moroso para impartir justicia, por ejemplo, si sus resoluciones son motivadas de manera muy pobre, ¿sí? U otras violaciones, otras incumplimiento, por ejemplo, violaciones a las incompatibilidades, también puede ser un mal desempeño. A veces ese mal desempeño no es algo voluntario, ¿no es cierto? A veces el juez puede tener alguna inhabilidad física o psíquica que lo haga incurrir en un mal desempeño, por ejemplo, puede tener una enfermedad en cuyo caso no puede ejercer bien su función y puede ser removido, destituido. Entonces, con lo cual quiero decir que el mal desempeño no siempre es algo voluntario, es algo consciente, sino que también puede ser producto de algo ajeno a la voluntad del magistrado. ¿Sí? Entonces, mal desempeño es una causa indeterminada que, reitero, implica múltiples conductas. Luego también el 53 habla de delitos en el ejercicio de sus funciones. Hay veces que nuestro Código Penal habla de delitos que tienen la particularidad de que la gente, ¿sí? O sea, quien comete el delito, el sujeto que comete el delito, debe revestir, una determinada condición. Si son delitos especiales, que los sujetos reúnen una condición especial. Bueno, en este caso, los jueces, en el ejercicio de su función, pueden cometer algún delito, que son delitos especiales, porque son delitos que solamente puede cometer un juez. ¿Sí? Por ejemplo, el prevaricato es uno de ellos, que sería dictar una resolución violando a conciencia la ley, ¿sí? El cohecho también es un delito especial que implica haber recibido alguna dádiva o haber recibido algún soborno para dictar una resolución en un sentido. Entonces, puede haber también delitos en el ejercicio su función, que también constituyen, por supuesto, causal de destitución. ¿Sí? Y finalmente, delitos comunes. O sea, el juez puede cometer un delito común también, ¿no es cierto? No sé, una jueza o un juez, para no andar hablando de género, puede descubrir un adulterio y puede matar a su cónyuge, por ejemplo. Si puede cometer un homicidio, si puede cometer delitos comunes, ¿sí? En lo que no se requiere que la gente tenga una condición especial. Por eso se llaman delitos comunes. ¿Se entiende? Entonces, en estos tres supuestos, los tres supuestos son causal de destitución. Recordemos que tanto el juicio político como el jury de enjuiciamiento, uno reservado a los jueces de Corte o Suprema Corte, y el otro es un mecanismo reservado para jueces inferiores, tienen una única finalidad. La única finalidad que tiene es la destitución del magistrado. ¿Sí? No lo puede declarar culpable de un delito, no le puede poner una pena privativa de libertad, no lo puede condenar porque no son jueces, no es un juicio penal, sino que solamente tiene por finalidad su destitución y a lo sumo puede ir acompañado de una inhabilitación para ejercer la función. ¿Sí? Pero nada más. Si a raíz de ese jury o de ese juicio político se verifica que se cometió un delito de los regulados en el Código Penal, bueno, entonces ese juez
Una vez destituido, será sometido a la justicia como cualquier ciudadano. ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Adán? No. Sí. Y a ver. Alguien más también. Y Antonella, dale. Sí, Adán, si querés consultale vos. Bueno, dale, lo mismo. No, estaba pensando la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, si en el factor psicológico que mencionaba, si puede ser el fundamento del 99 inciso 4 cuando habla de un nuevo nombramiento a los 75 años, por el tema de el debilitamiento mental, si se quiere, ¿no? Bueno, podría ser, pero lo que pasa es que en ese caso el juez no es destituido. En ese caso, claro, en ese, cuando uno habla de claro, los 75 años también se supone que ya, no sé si tiene que ver mucho con lo psicológico los 75 años, la verdad. Bueno, con la porque psiquis. He conocido muchos jueces de 75 años y personas que la verdad que están bastante lúcidas, pero bueno, pero hay un elemento psicológico que tiene que ver con la adultez o con la ancianidad. Por lo cual, digamos, se reemplaza. Pero no hay destitución. Yo estoy hablando, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tenga un Alzheimer, o vamos a suponer que tenga alguna perturbación psicológica que le impida ejercer adecuadamente su función de juez. A eso me refiero. ¿Eh? Claro, pero no justamente por eso que se requiere nuevo nombramiento, porque puede haber alguna de esas condiciones. Claro, a los 75. Y en ese caso se destituye. Eso es por ahí lo que me suena. No, en realidad el que tiene 75 tiene que abandonar su función por la edad. ¿Sí? Claro, pero si quiere puede permanecer por la inamovilidad de los jueces, justamente por el principio del 110. Ya no. La última persona que lo hizo fue Petracci en la cámara, en la corte, que tenía como 80, y la otra persona que lo hizo y lo está haciendo es la doctora Hayton de Nolasco, que como ella ha sido elegida anteriormente, es una mujer de casi 80 años que aún permanece en la Corte Suprema, pero hoy ya los jueces no están más después de 75 años. Ya los obligan a retirarse. Pero esa obligación de retirarse no es con un jury de enjuiciamiento, ni con un juicio político. Por eso digo que no es destitución. Es porque llegaron a la edad que se tienen que ir. Profe, ¿y no era, que podían ser propuestos de nuevo después de los 75 años con un periodo de 5 o algo así? No, ¿o eran no. Solo los? Eso es antes, ya no se puede hacer más. O sea, llegada a esa edad, ya está. A lo sumo, algunos jueces se retiran y pueden ser llamados para integrar a veces un tribunal o alguna causa. O sea, es como si fuese un retiro activo, que tuviesen un retiro activo. Pero en realidad no permanecen más en sus funciones. O sea que están en ese tubo del artículo. Yo también tenía entendido como Antonella que si el juez demostraba que todavía estaba en sus capacidades para poder seguir ejerciendo, quedaba por más que tenga más de 75 años. No sabía yo eso. No, ya no. Eso era antes. Ya no. Por eso digo, el último juez que logró estar en sus funciones con casi 90 años, no me acuerdo cuántos tenía, fue el ministro de corte, y hoy la doctora Hayton, que también debe tener como 80 años, pero que permanece porque ella, digamos, la ley esta nueva no la afecta a ella, porque como fue elegida hace mucho tiempo, a ella ya no la afecta esta ley, y puede continuar en sus funciones aún con 80 años. ¿Sí? Pero ninguna de estas alternativas tiene que ver ni con el jury de enjuiciamiento ni con el juicio político. Porque estos magistrados, ¿sí? Si fuesen removidos, no son removidos
no son destituidos. ¿Sí? Nosotros lo que estamos viendo es formas en que los jueces son destituidos independientemente de la edad que tengan. ¿Sí? Y porque se tienen que verificar estas causales del 53. No porque se verifique que son grandes de edad, sino porque se tienen que verificar las causales del 53. ¿Sí? Profe, mire, acá no sé si estoy... ¿Estamos? Acá. ¿Antonella? ¿Ya? Sí. Encontré, porque me quedó con la duda, en el artículo 99 en Constitución, sí, en el inciso 4, claro, habla del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, sí, y después dice que un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo cualquiera de esos, bueno, una vez que cumplan la edad de 75 años. ¿Me escuchó? Yo te escuché. Te digo que no hay ninguno que esté en esa condición. Los únicos que están en esa condición son aquellos que están nombrados con anterioridad a esta reforma que se ha introducido de los 75 años. O sea, todos los jueces de más de 75 años están, son aquellos jueces que han sido nombrados con anterioridad a la reforma de los 75 años. No conozco ningún juez que tenga más de 75 años, que se haya quedado y haya pedido un acuerdo. Profe, pero el caso Fight no era que tenía más justamente, de 75 años. Pero le alcanzaba la norma. Le alcanzó la norma. Y estaba. Justamente. ¿Cómo? Que le alcanzaba la norma. Si él planteó una acción porque él decía que se habían pasado los Sí, pero no se fue. Pero no se fue. Porque él estaba nombrado antes de esta modificación de los 75. Fight no se fue. Lo quisieron ir, pero no se fue. El mismo caso que estoy diciendo de la doctora Nolasco, tiene más de 80 años y es ministro de corte. Y ella está. Está porque fue nombrado antes. Es que dice, y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite, siempre y cuando sean todavía aptos. Pero bueno, justamente, por eso estoy diciendo que no conozco a ninguno, salvo estos casos en que han sido elegidos antes, ¿sí? No conozco ningún caso de refrenda de más de 75 años. A los 65 años se van. Profe, no conozco ninguno que haya sido refrendado. Volviendo un poco al tema, entonces esta demanda que la puede hacer cualquier ciudadano le llega al Consejo de la Magistratura y no es una demanda, ¿eh? Es una denuncia, no es una demanda. Perdón, denuncia. O sea, sí, la denuncia porque se haya verificado una causal del 53 la puede hacer cualquiera. Si estamos hablando de que es un juicio político, esa denuncia se formaliza, ¿sí?, en la Cámara de Diputados, quien, una vez que analiza la viabilidad, acusará frente a la Cámara de Senadores. Y en el caso de que sea un jury de enjuiciamiento, esa denuncia la puede hacer cualquiera, pero ahora frente al Consejo de la Magistratura, quien analizará la viabilidad, y si ve que es viable, entonces llama a integrar la conformación de este jury. Porque que funciona en el Consejo. El que analiza si esa era la pregunta. El que analiza si es viable o no es el Consejo de la Magistratura. En el caso del jury, sí. En el caso de la remoción de un juez inferior, sí, es el Consejo de la Magistratura. Bien. Exacto. En el caso de jueces de corte, Suprema Corte, quien analiza la viabilidad es la Cámara de Diputados, a su vez a través de su comisión de juicio político. Porque cada Cámara tiene una comisión de juicio político, ¿no? Si ve que es viable, entonces acusa a la Cámara de Senadores, que es la que juzga, ¿sí?
el Consejo de la Magistratura se analiza que es viable la denuncia, entonces manda a conformar este jury de enjuiciamiento. ¿Sí? ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, Antonella. En el caso del jurado de enjuiciamiento, cuando este determina que cometió un delito, ¿no? Solamente, bueno, lo puede destituir. En el caso del jurado de enjuiciamiento, ¿qué pasa? Cuando determina que cometió un delito, ¿remite la causa directamente a un juez para que sea juzgado o tiene que esperar a que otro lo denuncie penalmente? No, puede derivar directamente a la justicia penal. No necesita que nadie lo acuse, nadie lleve... Va a haber un fiscal de la justicia ordinaria que lo va a acusar. Verificada la comisión del delito. Igual, digamos, dentro del jury es importante que la verificación o no del delito, pero no es un juicio penal. Es un juicio de destitución solamente. Pero, como vos bien decís, si se llega a verificar, prima facie, porque ahí no van a estar las pruebas importantes, esas pruebas importantes van a estar en sede penal. Pero si prima facie se verifica la existencia de un delito, se lo destituye y a partir de ahí pasa a la justicia común y será juzgado como cualquier ciudadano. Profe, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Bianca. ¿El juicio político sí contaría como un juicio penal o tampoco? Ninguno de los dos son juicios penales. No son juicios políticos, penales, perdón, bien. No son juicios penales porque los legisladores que tienen a su cargo juicio político no son jueces, son legisladores. Claro, entonces, ambos, como no son jueces, no pueden juzgarlo como un juez. Es ambos son juicios de destitución. Claro, justamente tiene el nombre de juicio político para diferenciarlo del juicio, digamos, ordinario, el juicio penal. No es un juicio penal, no es un juicio judicial, es justamente un juicio político donde no son llevados a cabo por jueces, sino son legisladores. Perfecto. Entonces, mal puede ser un juicio penal, ¿no? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Entonces, la destitución ya está suficiente. Después vamos a ver qué artículos, qué leyes, bien, tenemos que leer respecto a la destitución. Bien. Una vez que tengo claro cómo se elige y cómo se destituye, vamos a ver ¿cuáles son, conforme el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, ahora sí, qué cosas puede hacer y en otros casos debe hacer un magistrado dentro de un proceso? Es decir, acá ya no vamos a hablar más de sus condiciones, sus prohibiciones o sus garantías, independientemente de la existencia de un proceso. Acá vamos a hablar de lo que puede hacer, y en otros casos lo que debe hacer, pero ya a partir de la hipótesis de un proceso. Por eso, yo ya me tengo que remitir al Código Procesal Civil y Comercial, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Aunque después vamos a ver, cuando tengamos que estudiar para el parcial, que una cosa igual o casi parecida sucede si estamos hablando de jueces federales. Y si estamos hablando de jueces que, en vez de intervenir en un proceso de la justicia ordinaria, estamos hablando de un juez federal que intervenga en un proceso civil y comercial federal. ¿Sí? Son funciones bastante parecidas. ¿Está? Nosotros nos vamos a centrar en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. ¿Estamos de acuerdo?
Para saber esto, yo tengo que arrancar con el artículo 34. ¿Sí? Es el artículo 34 al artículo 37 inclusive. Es decir, entre el 34 y 37, yo tengo que el código regula cuáles son los deberes y cuáles son las facultades que tienen los magistrados dentro de un proceso. Evidentemente, cuando yo utilizo la expresión deberes de los jueces, que son aquellos que están enumerados en el artículo 34, estoy diciendo que si el juez incumple con estos deberes, tiene una consecuencia, porque justamente son deberes. Incluso en algunos casos de incumplimiento de estos deberes, puede acarrear, si ese incumplimiento es reiterado, puede constituir una causal de mal desempeño de esta que estamos viendo ahora, que puede ser susceptible de un jury. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 34, reitero, contiene deberes. No son cosas que el juez puede o no hacer, sino que son cosas que el juez debe hacer. ¿Sí? Por eso se llama justamente deberes. Tiene varios incisos, A mí no me interesa que ustedes sepan todos los incisos, pero sí que sepan poner por lo menos 4 deberes. ¿Sí? Deberes que, en lo posible, no los inventen, sino que digan los que están en el código. ¿Bien? Entonces, dentro de los más importantes, vamos a mencionar algunos. Algunos caen de maduro, porque, por ejemplo, el 34 dice, primero, que el juez debe asistir a las audiencias de manera personal, dice el código, siempre y cuando las partes se lo pidan con 2 días de anticipación. ¿Por qué ustedes dirán, y esto es un deber, por qué dice esto el código? Porque generalmente las audiencias los jueces no van, ¿cierto? Porque en realidad ir personalmente a todas las audiencias es como un poco imposible, ¿no es cierto? Por el cúmulo. Pero si las partes solicitan la concurrencia personal del juez 2 días antes de la fecha fijada para la audiencia, el juez tiene el deber de asistir. ¿Sí? Fíjense que después dice juicios de divorcio o juicios de nulidad de matrimonio, porque son procesos en que el juez siempre va personalmente. Ahí las partes no le tienen que pedir que vaya. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después dice también el artículo 34 que el juez, dentro de lo posible, tiene que resolver las causas de acuerdo a como queden en estado para resolver. Es decir, no puede resolver causas sin respetar el orden de tiempo. Es decir, la causa que queda antes en estado para dictar sentencia, esa tiene que dictarla primero que otras. Entonces debe respetar ese orden en que las causas queden en estado para dictar sentencia. Y después habla de una serie de plazos. Fíjense ustedes que el inciso 3 habla de plazos. Plazos que son realmente importantes y no tanto. Porque en la práctica, estos plazos son prácticamente letra muerta. No son de cumplimiento estricto, porque el código dice, bueno, usted tiene que dictar, de acuerdo al tipo de resolución, tiene que dictarla en determinados plazos. Por ejemplo, si la resolución que usted va a dictar es una providencia simple, tiene que dictarla dentro de los 3 días de que ha sido pedida, desde que se verifica la petición. Si usted va a dictar una sentencia interlocutoria, que es otro tipo de resolución, bueno, usted tiene que dictarla dentro de los 10 o 15 días,
¿sí? De acuerdo a si es un tribunal unipersonal o si es colegiado, ¿no? Profe. Sí, ¿sí? Antonella, ¿te escucho? Acá con respecto al inciso B de las sentencias interlocutorias, ¿qué quiere decir que el expediente quede en despacho? Que, quiere decir que el expediente está preparado para dictar esa resolución. Esté listo para dictar esa resolución. Por ejemplo, aclarar expediente significa que esté listo para dictar esa resolución. A veces la sentencia interlocutoria, para que esté lista, bueno, yo tengo que notificar a ambas partes antes de resolver. Entonces, quedar a despacho significa que esté lista para dictar esa resolución. Lo previo, que esté listo para, una vez hecho todo, ahí se pueda dictar. No entendí. ¿Cómo, Antonella? Que esté todo hecho, el trámite previo, para después poder dictarla. O sea, que esté a despacho dice que esté lista para dictar, para su dictado. Listo, profe, gracias. Igual que la sentencia definitiva. Lo que pasa es que las sentencias definitivas son 40 o 60 días desde que está en condiciones de dictar la sentencia definitiva o está a despacho, ¿sí? Y la diferencia si es un tribunal, si es un juzgado o si es un juez unipersonal o es un tribunal colegiado. La expresión, les adelanto, la expresión tribunal colegiado no es una contradicción, porque no todos los tribunales son colegiados, ¿eh? Entonces, decir tribunal no implica necesariamente que sea colegiado, sino parecer una superficialidad decir tribunal colegiado. Digo tribunal colegiado porque hay tribunales que son unipersonales. Entonces, la diferencia entre 40 y 60 está dado si es un solo juez el que lo tiene que dictar, o sea, si es unipersonal, o si es un tribunal colegiado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese es otro deber. Otro deber, por supuesto que el inciso 4 es un inciso bastante elemental, porque es el deber o la obligación de fundar sus decisiones. O sea, los jueces tienen que motivar sus decisiones. ¿Sí? Por supuesto que esa fundamentación tiene que ser en ley, ¿sí? Y también dice la ley, dice el inciso que debe respetar no solamente la jerarquía de las normas, sino también el principio de congruencia. Ese es otro deber. ¿Alguien? ¿Cuál sería la sentencia interlocutoria? Bueno, esto lo vamos a ver bien cuando vemos resoluciones, pero para adelantarles algo, para que no quede en el aire, las sentencias interlocutorias son aquellas decisiones judiciales, ¿sí? Que resuelven un conflicto dentro de un proceso, por eso son sentencias, ¿sí? Pero no es el conflicto principal. Bien. Por lo tanto, las sentencias interlocutorias no le ponen fin al proceso. A diferencia de las sentencias definitivas, que sí le ponen fin al proceso y que sí resuelven el conflicto principal. Sería una especie de sentencia parcial. Es una sentencia que trata sobre un conflicto, una parcialidad del conflicto, si querés. Bien, perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, un planteo de nulidad. Por ejemplo, la discusión sobre una liquidación. O sea, esas cuestiones son resueltas por una sentencia interlocutoria. Lo cual de ninguna manera implica fin del proceso. Bien. ¿Sí? Muy bien. Sigo entonces. El deber de fundar o motivar sus decisiones. ¿Sí? Otros, por ejemplo, pueden ser, fíjense ustedes que hay dos incisos del artículo 34 que hablan de respecto de dos principios
importantes en materia procesal, principios que también los vamos a reforzar en otra unidad, que son el principio de concentración, por eso dice el 5A, concentrar en lo posible, en un mismo acto u audiencia, todas las diligencias que sea menester realizar. Esto se llama principio de concentración, que quiere decir que el juez reunirá en un mismo acto, o en una misma audiencia, todas las diligencias posibles. Esto se llama concentración. ¿Quieren que les pongamos un ejemplo? Un ejemplo sería, vamos a suponer que una parte en un proceso ofrece, ¿sí?, 5 testigos, ¿sí? Concentrar significa llamar a que estos 5 testigos declaren un mismo día. Eso es concentración. El principio de concentración o la necesidad esta de concentrar es importante realizarlo en un proceso porque ahorra tiempo, economiza tiempo, más allá de que también, por supuesto, economiza también dinero. Nótese que a renglón seguido hay otro deber que dice vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal, es otro deber. La economía procesal y la concentración procesal son principios muy vinculados, porque ambos tienden a agilizar el proceso y a economizar, repito, no solamente dinero, sino tiempo. ¿Sí? Este es un deber también. Otro deber es, por supuesto, dice el código, mantener la igualdad de las partes. Bueno, lógico, ¿no? Prevenir, dice el código, todo acto contrario al deber de lealtad. ¿Sí? Bueno, entonces, el 34 tiene una cantidad de deberes de los cuales usted, si bien los bien lo leen todo, y después cuando lo tengan que explicar, bueno, yo le voy a pedir algunos, 4, 5, lo más importante. ¿Eh? Sí. Escucho, Lucas. Sí, ¿le puedo hacer 2 preguntas? Sí, claro. En el recurso de apelación, uno tiene que justificar por qué invoca el recurso, ¿no? A ver, no entendí la pregunta. ¿Cómo por qué invoca el recurso? Uno tiene que justificar o poner expresamente la justificación del recurso de apelación. Uno de estos incumplimientos de los deberes de los jueces, ¿puede ser una causa que justifique el recurso? ¿Entendió? No. Porque el recurso de apelación es algo que ejercen las partes. Sí. Está bien. El incumplimiento de estos deberes, usted dijo que si se ocurre muchas veces puede causar una de las causas de inhabilitación. Sí, claro, porque dijimos que mal desempeño, por ejemplo, si es muy moroso. Sí. O sea, si es muy moroso, podría ser una causal de mal desempeño. Ahora, si incurre una sola vez, ¿no?, en estos incumplimientos, uno puede recurrir a un recurso de apelación, justificando que no cumplió con este deber. No, la apelación no sirve para esto. No, la apelación es para recurrir una sentencia que dio el juez. La apelación no es para esto. La apelación es para que otro juez, que no es el mismo que dictó una resolución, la revise. Sí, pero sí. No sirve para estas cuestiones. Está bien, quizá no me entendí la pregunta. Si, por ejemplo, verificaste que un juez violó la igualdad de las partes, sí, o violó alguno de estos deberes, sí, bueno, vos podés plantearlo en el Consejo de la Magistratura, o plantearlo, bueno, y el Consejo verá si lo hizo muchas veces, si es un tipo que lo hace seguidamente, si es un juez o una jueza que, no sé, te podrá percibir por ahí, si lo hiciste la primera una vez.
Pero no tiene nada que ver la apelación con esto, ¿eh? Quizá no me entendió. Yo no lo estoy relacionando, yo no lo estoy relacionando. Yo quiero decir que el juez incumple en uno de estos deberes. Yo tengo una sentencia que yo la considero desfavorable. Sí. En el recurso, justifico el recurso porque digo que incumplió en uno de estos deberes. No digo que la sentencia haya sido por causa de incumplir. O sea, vos lo que me querés decir es que yo cuando apelo una sentencia, yo en los fundamentos de mis agravios, podría llegar a decir, miren, yo me agravio, le digo al juez superior, controla esta sentencia porque yo me agravio, porque el juez de primera instancia, no sé, violó este deber. Exactamente. Vos me querés decir que dentro de mis fundamentos, yo podría poner que se ha violado alguno desde el artículo 34, o por ejemplo, no cumplió con el deber de congruencia. Claro. Es una sentencia que no respetó el principio de congruencia. Sí, sí, eso. Ahora te entendí y sí, lo podés poner. Si se dio, lo podés poner. Pues un agravio más. Claro, sí, sí. Esa era la pregunta, gracias. Ah, bien, bien, bien. Es un agravio más, si se verificó. ¿Eh? Bien. Entonces, ¿otra pregunta más tenías, Lucas? No, eran las dos preguntas para ver si se me salía de esa forma. Ok. Bueno, el 34 es este. El 35 ya no habla más de deberes. ¿Sí? El 35 y los subsiguientes hablan de facultades. Por lo tanto, cuando yo hablo de facultades, hablo de cosas que el juez puede hacer como no. Digamos, si no las hace, no tiene ninguna consecuencia grave, porque justamente son cosas que puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El 35 habla de facultades disciplinarias, que el juez la puede ejercer para mantener el buen orden, dice el código, y el decoro en un proceso. ¿Sí? Para que no sea un proceso que se le desmadre. ¿Sí? Dentro de estas facultades disciplinarias tenemos, primero, estas ya son menos, dice el código, mandar a que se testen frases injuriosas u ofensivas. Ustedes vieron que nuestro proceso civil y comercial tiene una parte importante de ser un sistema escrito, lamentablemente, ¿no? O sea, hay muchos actos procesales que se realizan por escrito. No hay mucha oralidad. Hay mucho acto por escrito. Entonces, si en esas presentaciones el juez advierte o ve que hay alguna frase ofensiva, injuriosa, él puede mandar a testarla. ¿Qué significa testarla? ¿Qué significa testar una frase? Una frase. Que sea suprimida. Suprimida, tacharla. Muy bien. Retirarla. ¿Está? Entonces, frases injuriosas u ofensivas. No frases lujuriosas, como me dijo una vez un alumno, aunque también, si son lujuriosas, también la tacharía, ¿no? Pero es ofensiva o injuriosa, dice el código, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es una facultad que tiene. Otra facultad es excluir a alguien de una audiencia si su comportamiento es indebido. ¿Sí? Entonces puede excluir alguna parte, algún profesional de alguna audiencia si su comportamiento es indecoroso. ¿Sí? Y pregunta. Sí, disculpe. Sí, Antonella, te escucho. Sí, cuando dice perturbar indebidamente su curso, ¿quiere decir como que lo ralentiza con algún fin negativo o qué sería? Sí, que lo obstruye, por ejemplo, con intervenciones inapropiadas,
o con intervenciones que lo único que sirven son para dilatar la audiencia. Mm. ¿Mm? O haces preguntas impertinentes, viste que a veces vos podés estar interrogando a un testigo y le haces preguntas impertinentes, sabiendo que no las podés hacer. En ese caso, el juez puede excluir a la persona para poder continuar normalmente esa audiencia. Y la última facultad disciplinaria sería incluso la de aplicar una multa. O sea, el juez también podría aplicar una multa en el caso de inconductas procesales. ¿Sí? Estas facultades, el juez las puede, digamos, realizarlas de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Sin que ninguna parte se la pida. No es que yo tengo que decir, che, borrá la frase, mandá a borrar la frase porque mirá que es ofensiva. No es necesaria. El juez no necesita que ninguna parte se la pida. Él las puede realizar de oficio. Otras actividades que tienen que ver con el buen decoro del proceso, el juez las puede hacer sí a pedido de parte. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Bien. Después tenemos el artículo 36, que son otras facultades, que no son disciplinarias ya. Son facultades que lo que tienden es que el proceso se desarrolle exitosamente, ¿sí? Ordenadamente, eficazmente. Estas son las facultades del 36, que se llaman facultades ordenatorias e instructorias. ¿Sí? Seguimos con facultades, es decir, cosas que el juez puede hacer o no. Muy bien. Y fíjense cómo comienza el artículo diciendo, aún sin requerimiento de parte, o sea, que son cosas que el juez lo puede hacer de oficio, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, dice el artículo, tomar medidas que tiendan a evitar la paralización del proceso. Pues tiene que velar intentando que el proceso no se paralice. Esta es una facultad nula. No existe. Porque quienes les importa que el proceso, se impulse o avance son las partes. ¿Sí? Bien. Sí dice ordenar. Yo, para un mejor orden de estas facultades, el 2, el inciso 2 y el inciso 4 y 5, fíjense, en el 2 dice ordenar diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos, dice el 2. A su vez, el 4 dice disponer en cualquier momento la comparecencia de las partes para obtener una conciliación. Y el 5 dice decidir en cualquier momento la comparecencia de peritos. Yo las reuniría, ¿sí?, en lo que se llaman medidas para mejor proveer. Es decir, son medidas que el juez puede tomar para proveer, para resolver mejor. Por eso se llaman medidas para mejor proveer. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer para mejor proveer? Bueno, puede llamar a las partes a una conciliación. Puede mandar a que algún testigo o algún perito vuelva a declarar. ¿Sí? Todo eso tendiente a qué? A obtener la verdad de los hechos. Esclarecer la situación. Por eso se llaman, repito, medidas para mejor proveer. ¿Sí? Se las conoce con el nombre genérico de medidas para mejor proveer. Luego tiene también
El 3 es bastante importante porque habla de la posibilidad que tiene el juez de aclarar una sentencia. El juez puede aclarar una sentencia frente a algún error involuntario, un error material, él la puede corregir antes de notificarla, antes de darla a conocer. Esta facultad de aclarar la resolución, cuando veamos recursos, vamos a ver que también esta posibilidad de aclarar la sentencia puede jugar como un recurso, es decir, que las partes también pueden pedir al juez que aclare o que corrija una resolución. O sea, que la aclaratoria frente a un error involuntario puede funcionar como recurso, si se ha pedido parte, o puede funcionar como una facultad si lo hace el juez, sin que las partes se lo pidan. ¿Sí? Y después, el 37, para finalizar, que son la posibilidad que tiene el juez de aplicar sanciones conminatorias. Las sanciones conminatorias del artículo 37 se conocen con el nombre de astraentes. Y son sanciones que el juez impone para que alguien cumpla con un mandato judicial. Son sanciones pecuniarias, son generalmente progresivas, es decir, se van agrandando con el paso de, se van acrecentando con el paso del tiempo, y son, repito, tendientes a que una parte cumpla con un mandato judicial. Por ejemplo, las astraentes se pueden imponer a una persona que tenga que pagar, por ejemplo, alimentos. Cada día de retraso sufre una sanción económica hasta que cumpla con el mandato. Se las denomina astraentes. ¿Sí? El artículo 37. Muy bien. Con esto, entonces, finalizaríamos deberes y facultades de los jueces dentro de un proceso. ¿Sí? Y con esto finalizaríamos la unidad. Es decir, lo que ustedes tienen en esta unidad, creo que después tienen una cápite o un punto que son secretarios, que eso tanto no me interesa. Me interesa la actividad del juez. ¿Sí? Entonces, les repito para que no queden dudas. Hay una guía de estudio donde son en realidad una serie de preguntas que si ustedes saben las respuestas, saben para mí la unidad o les sirve para estudiar la unidad. Está en el campus, en la comisión 2, porque ya la tenía yo esta comisión, y la voy a subir a la comisión 3 para que la tengan todos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O nos podemos pasar un buen fin de semana y nos vemos el lunes? Tengo una duda del tema anterior en la parte de destitución. Sí, dale, Adam. Sí, se me ocurrió la idea de, por ejemplo, si se destituye a un juez por una cuestión penal. No entendí. Si se destituye un juez porque cometió un delito. Claro. Bien. Pero eso es algo, un tema que sea gris. No sé, no se me ocurre un ejemplo concreto. Pero por una cuestión que sea media gris. Y por ahí se lo destituye porque se determina eso. Y después en el fuero penal, los jueces determinan que no hay delito. ¿Qué pasa? O sea, vos me querés decir, si a un juez lo destituyen, no es la palabra injustamente, pero inapropiadamente, porque por la causal resulta que después en sede penal no se lo condena. Claro, se determina que no hay delito. Porque si, y puede volver a sus funciones. Podría volver a sus funciones. Ah, dime. Podría volver a sus funciones, tranquilamente. De hecho, parecería un caso
bastante ilógico de suceder, pero sucedió. Sucedió, y sucedió en Mar del Plata. Me reservo de quién, porque, bueno, no viene mucho al caso, pero sucedió. Lo que sí, no les dije, que también es importante, es que, creo que se los dije en la clase anterior, tanto la forma de elección como la forma de remoción es igual que para los miembros del Ministerio Público. ¿Sí? Y cuando son, cuando hablamos de miembros del Ministerio Público que ejercen funciones en los, en las Cortes o en la Suprema Corte, son elegidos y removidos igual que los jueces de allí. ¿Con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, el Procurador General de la Nación, ¿sí?, se elige y se destituye de, no de la misma forma que los demás fiscales, igual que los jueces. O sea, el Ministerio Público tiene un igual sistema de elección y de remoción de los jueces, porque además tienen las mismas garantías que los jueces y tienen la misma incompatibilidad de los jueces. ¿Sí? ¿Está? Profe. ¿Alguien está hablando? Sí, Luca. ¿Por qué sería ilógico? ¿Qué tendría de ilógico? Que decía. ¿Cómo? ¿Que por qué sería ilógico el caso de que se lo destituya y se le vuelva a dar la función? Yo dije que sería ilógico o que sería lógico. No recuerdo cuándo empleé esa expresión. Que sería ilógico, dijo. No, profe, había dicho que parecería en un principio ilógico que si... Sí, claro, parecería ilógico porque, bueno, si me están destituyendo y si me están analizando en un... No es un proceso, pero con defensa, con acusación. Porque, a ver, el juicio político y el jury tiene una defensa también, tiene una acusación también. Es una especie de proceso. O sea, no parecería muy natural que allí hayamos dicho, bueno, sí, mató a esta persona, por ejemplo, y después se compruebe que no la haya matado. A eso me refería que parecería ilógico. No parecería muy coherente ese juicio político o ese jury. Pero, de hecho, dije también que se dio la situación de una persona que fue destituida, que el delito no se corroboró en sede penal, y esa persona volvió a sus funciones. ¿Sí? Repito, no voy a decir el nombre porque es una persona que está en funciones, pero ha sucedido. Pero me refiero que es ilógico porque frente a semejante proceso, repito, ya sea juicio político o jury, y después resulta que no fue. Bueno, no parecería muy, muy normal, pero puede ser porque de hecho pasó. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profesora. Yamila, te escucho. ¿Qué unidades entran en el primer parcial? Bueno, a ver, si creo que tengo un problemita a mano. Creo, sí, tengo a mano. Bueno, hasta la unidad 5 inclusive. O sea, la 5 inclusive. Bien, muchas gracias. Son 5 unidades. ¿Eh? Bien, creo. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, chicos, con la 3 nos vemos el lunes y con la 2 nos vemos y con el resto nos vemos todos el viernes que viene. ¿Estamos de acuerdo? Dale, profe. Hasta luego. Gracias. Chau. 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 Chau.